Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. Hace unas semanas conversábamos sobre las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la promoción artística en las nuevas generaciones. Hoy les proponemos profundizar en el tema atendiendo a los retos que implica el uso responsable de estas herramientas. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. 27 minutos, donde la creación comienza. Converso con una joven actriz y músico. Tres veces por semana la vemos desdoblarse en nuestras pantallas con el personaje de Belkis en la telenovela Renacer. Ha sido tecladista y actualmente toca el clarinete en la banda Christopher Simpson y Elevación. Converso con Daniela Valdés Castro. Daniela, la novela Renacer ha sido para ti más que un renacer, una renovación, pudiéramos decir, ¿no? Y también una exposición. ¿Cómo te ha cambiado y el impacto que ha tenido sobre ti y las redes sociales? Realmente no soy fanática de las redes sociales, pero sí la veo como una buena herramienta de trabajo. Es como un lugar donde poner un currículum y la gente puede ver. De hecho, a nivel internacional ya se maneja que las personas no piden ni siquiera fotos de casting, lo que hacen es pedir el Instagram. Y aquí, de hecho, ya me he encontrado en dos ocasiones que me han dicho lo mismo, que es cuando uno concientiza y dice, ay, tengo que realmente trabajar las redes, ponerme en función de eso. ¿Qué pasa? Que a la vez te expone muchísimo. Porque a la hora de crear contenido tienes que estar muy claro de lo que quieres poner, lo que quieres proyectar. También para no meter cosas de tu vida y no hablar tanto de ti. Aunque de todas maneras creo que ya estamos expuestos. Ya el hecho de ser actor y de tener que encarnar un personaje y meterte en la piel de alguien te expone muchísimo. Porque hay muchas características tuyas ahí. Renacer para mí ha sido una escuela. Voy a graduarme ahora de LISA, en la especialidad de actuación. Estoy terminando mi cuarto año. Pero además de actuación, tú eres músico de formación, sí, de la ENA. Sí, soy músico. Soy músico graduada de la ENA. Me gradué hace 10 años ya de clarinete. Sigo trabajando, sigo ejerciendo como músico, pero bueno, ahora tengo también esta parte que he estado explorando en los últimos años de la carrera de actuación. La experiencia más grande que he tenido ha sido esta, la de la novela, ha sido Belkis en Renacer. Por eso te decía que ha sido una escuela para mí completamente. ¿Y cómo ha sido entonces la relación del público con tu personaje y con Daniela? En las redes ha sido complicada, ha sido muy complicada. He aprendido a lidiar, he aprendido a aceptar las opiniones, que hay diversas, a analizar incluso cada comentario. ¿Por qué este dice esto? Aunque a veces las personas se expresan de manera muy despectiva o desagradable, es porque le está llegando algo y me he puesto a analizar por qué le está llegando algo de esto. Es decir, ¿por qué esa es la idea? ¿Qué pasa aquí? Y de alguna manera he aprendido incluso con los comentarios de las personas. Eso es algo que no he dicho en ningún sitio, pero yo me pongo a leer todo, me pongo a ver todo. Hago a veces incluso, tengo que hacer un alejamiento porque hay momentos donde sí te afecta. Pero he sabido separar los comentarios destructivos de los que realmente me pueden aportar. Un tema importante es que en las redes sociales nos saca lo mejor y lo peor. Siento que ese anonimato que creemos que tenemos a través del perfil, que puede tener nombre, que puede no tener foto, que te identifique, nos da cierta, como el señor de las moscas, la novela, ¿no? Ajá. Una maldad natural que vive en el ser humano. Delatan, en realidad, grandes miedos, sí, frustraciones, no. A veces, que tienen las personas. A veces eso habla más de la persona que está del lado allá que incluso de mí, de lo que estás diciendo o de mi trabajo. Muchas veces son, ya tú te das cuenta que son cuestiones de la otra persona que a lo mejor está buscando cosas, quiere ver cosas o está por ahí liberando comentarios. Los comentarios negativos van negativos, van encaminados a tu personaje o a la ejecución que estás haciendo en la novela. Hacia los dos. De hecho, hay comentarios donde te das cuenta que la gente no sabe ni siquiera separar a veces el personaje de la actriz. De la actriz. Y te empiezas a encontrar comentarios que dicen, ella es malísima, Belkis es una sumisa y no tiene autoestima, y la actriz con él, por supuesto, y ella también es así, porque entonces en la vida real se cree cosas, porque es autosuficiente y tiene mucho de eso y es interesada. Entonces empiezan a confundir, tú parece que están hablando de personas y de momento hablan de ti. Que es un ente vivo, sí. Es una cosa súper rara. De esos comentarios, así que recuerdes a uno que además haya sido cruel y que te haya servido tal vez para potabilizarlo en algo positivo. Mira, me ha servido muchísimo el entender que tengo problemas de la voz, que tengo que trabajar muchísimo mi voz.
no solo la dicción, sino la voz en sí. Precisamente he hecho poco teatro como actriz, he estado mayormente vinculada como músico al teatro y en las coreografías generales, en decir, a lo mejor un testigo, pero no he hecho como tal ningún personaje fuerte en el teatro. Y yo creo que eso me ha dañado en el sentido de que mi voz, por ejemplo, no la tengo trabajada. Y eso se nota en el personaje de Belkis, es una de las cosas que más se nota, que siempre la idea era que fuera todo para adentro, que fuera muy contenida, muy regia, muy, muy inglesa, pero sí tengo que trabajar mucho el transmitir eso, en transmitir las cosas que siento, no solo con la mirada, no solo con la expresión, sino también por la voz. Cuéntame un poco de Daniela, su clarinete y la música. Bueno, yo sigo actualmente tocando con Christopher Simpson y Elevación, un grupo con el que me he desarrollado en los últimos 5 años básicamente. Ahí toco clarinete, toco piano, hago voces también. Ahora mismo vamos a empezar a grabar nuestro tercer disco, que va a ser el cierre, una trilogía que hemos estado haciendo en los últimos años. Tenemos 2 discos hechos, vamos a preparar este último. Y bueno, nada, tocando cada vez que se nos presenta la oportunidad es algo que disfruto muchísimo hacer. Y que de hecho estudiar actuación me ha ayudado muchísimo a mi proyección como músico. Y a encontrar un lugar ahí de cómo liberarme, de cómo salirme de mí y expresar también cosas. Entonces estoy feliz, feliz con el trabajo con Christopher. Y bueno, nada, estoy haciendo también La Gatica Mini con Annie Garcés. El proyecto se llama La Fiesta de Gatipón, que también canto, toco diferentes instrumentos, hacemos un show para niños que está súper bonito. Y bueno, las cosas que se sigan sumando. Como artista te estás diversificando. Como bueno, estoy también en Yarini, en la obra Requiem por Yarini, que toco clarinete también ahí. Agradecerte que vinieras hoy, muchos éxitos y gracias. Te esperamos muy pronto. Gracias. Me acompaña una joven cantante. Durante su primer año de carrera musical alcanzó la popularidad con el tema Voodoo, que sirvió de banda sonora a la telenovela Los Hijos de Pandora. Su EP Malabares le valió en 2023 el premio Cuerda Viva como artista Nobel. Converso con María Carla Hernández. Has iniciado tu camino en la música con apenas 1 año. Tienes 20 años, vamos a decir. Es muy joven. 19, te puse una más. Y ya tienes tu primer EP. ¿Qué ha significado para ti el tema Malabares? El EP se llama Malabares sobre todo porque yo soy muy hiperactiva y me gusta estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces yo manejé todas las canciones de ese EP al mismo tiempo. Entonces, también, aparte de que llevé la línea visual y la estética de Circense, todo lo grabé en el circo, pues ya se me ocurrió ponerle Malabares porque era como que tenía que tener mucho cuidado, o se me caía un video, se me caía la promoción de algo, se me caía una grabación, todo lo manejé al mismo tiempo. Cuéntame de los 5 temas que componen este EP, que además son compuestos por ti. Bueno, uno de ellos no es mío porque es un homenaje a la música cubana. El EP entero es un homenaje a la música cubana, pero este en específico es un cover de Mis Recuerdos, que es un tema que escribió Juan Formel para Elena Burke, y bueno, los demás son míos. Yo lo que quise hacer con este proyecto fue, como me estaba introduciendo al mundo de la música cubana, quería plasmar la idea de la renovación y de que toda la música actual bebe de la música anterior. Entonces lo que hice fue usar percusiones, ritmos cubanos de antaño, de pronto maneras de componer, pero con cosas muy digitales y con procesos muy nuevos de crear, digámoslo así. También tienes una experiencia muy particular con la novela Los Hijos de Pandora. Uh-huh. Nosotros sabemos que en Cuba las novelas son un escalón importante, sí, para lanzarte a un público mayor. Incluso desde el punto de vista de los actores, participar en una novela significa, sí, una que tengas muchísimos seguidores desde las redes sociales. Y tú participaste en Los Hijos de Pandora con un tema que además conocemos muchísimo, que es Voodoo. Uh-huh. ¿Cómo llegas a la novela? ¿Cómo surge el tema? Cuéntanos. Yo de hecho llego a la novela gracias a las redes sociales, muy indirectamente, pero gracias a las redes, porque yo subía covers de canciones que me gustaban a Instagram. Uno de esos covers era un cover de Raúl Paz. Raúl Paz vio ese cover, me llamó, fue a mi casa, conversamos y me invitó a abrirle los conciertos, que nosotros le decimos hacer telón. Y yo estuve muchos meses haciéndole telón a Raúl Paz, abriéndole sus conciertos con 3 o 4 temas míos. Y resulta que en uno de esos conciertos, que fue en el Anfiteatro de La Habana, de público estaba Ernesto Fiallo, que es el director de la novela, y dijo, yo quiero eso. Y entonces, gracias a Instagram, fue que pude estar en la novela. Y te atreves a cantarme un pedacito, porque yo tengo una invitada que vino y me orientó que ella necesitaba que tú cantaras un pedacito. Es la canción que dice, vístete bonito que hoy se come afuera, vamos a quedarnos donde no haya luz. ¡Ay! Muchas gracias. Complacida. María Carla, las redes sociales ya me ibas mencionando que han sido fundamentales para tu carrera. Y me comentaba fuera de cámara que tú en febrero
tenías, si acaso, 2,000 seguidores. Algo así, 2,000. Pero ahora ya estás llegando, ya estás rondando los 10,000. Uh-huh. Es un crecimiento importante, sí, en tan pocos meses. Vas en escalada. Coméntame no solamente los puntos positivos, sino cómo has logrado este crecimiento. Y también, ¿qué experiencias negativas, dada tu juventud también, que eres estudiante, uh-huh, que te estás iniciando en la música? Y sabemos que en las redes sociales, los artistas incluso le dicen que hay que tener el cuero duro, ¿no? Para soportar lo sí, que viene, sí, lo positivo con lo negativo. Coméntanos desde tu experiencia. Bueno, aspectos positivos hay muchísimos. Es un contacto mucho más cercano. Además de que tienes una libertad de creación increíble con el tema del nuevo formato de video, que es el de los Reels. Con los Reels te puedes volver realizador audiovisual, ser editor, ser sonidista, ser de todo. Además de que yo soy generación Z, tengo 19 años y yo creo que me tocó vivir como la meca de YouTube, de cuando estaban los creadores de contenido. Y creo que todos los niños soñábamos con ser YouTubers y de pronto los Reels son una manera de canalizar ese sueño que teníamos de crear contenido y de editar los videos y de hacer muchas cosas locas. Pero aspectos negativos también hay, sobre todo creo en el momento en que eres músico y comienzas a crear contenido, hay una línea muy fina entre continuar siendo músico y volverte un creador de contenido, que es algo con lo que yo tengo mucho cuidado e intento darme cuenta todo el tiempo de no cruzarla, porque no sé, te puede pasar que hagas videos muy graciosos promocionando tu música, que seas una persona muy carismática, que de repente te sigan 50,000 personas, pero lanzaste una canción y la escucharon 20, porque de esas 50,000 nadie te estaba siguiendo por ser músico. Músico. Todo el mundo te estaba siguiendo porque eres gracioso. Y yo creo que eso es muy peligroso y no se está hablando de eso, de que sí, que de repente vemos un crecimiento masivo en las redes sociales de los cantantes, de los compositores, que tienen cientos de miles de seguidores y luego realmente no le están dando el valor que merece su música porque es que la gente no está ahí por eso. No es el público ideal, exacto, que debería seguir. Y yo creo que no hay que cegarse tanto entonces por las tendencias, por intentar llamar público todo el tiempo, sino por, sí, llamar público, pero público hacia tu nicho. O sea, recordándote siempre que yo lo que estoy haciendo es música, que a lo mejor te caigo bien, este video fue gracioso, pero yo creo que vas a escuchar mi canción. No me sirve de nada que me estés siguiendo y ya. Entonces el llamado a la acción no es sígueme, sino escucha esta canción. Entonces no me ha pasado hasta el momento, pero le tengo mucho miedo. Le tengo ¿tienes terror. Miedo? Y en cuanto a los comentarios, que suelen ser a veces muy crudos. Yo no suelo recibir hate. Eso, en ese aspecto tengo mucha suerte. Sí, de repente uno o dos comentarios, sobre todo porque antes las personas escuchaban mis canciones, no habían escuchado mi voz, por ejemplo. Yo no tengo una voz muy común ni la más femenina del mundo, entonces todo el mundo está como, ah, pero ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasa? Eso es lo único de hate que me comentan, pero lo entiendo también y no les hago caso. Pero afortunadamente no tengo problemas con eso. Las redes sociales además te han servido no solo como músico y artista, sino que tú eres una especie de una manager de redes. Coméntanos desde esta experiencia, que es un punto completamente diferente a gestionar tu propio contenido. Sobre todo entender los distintos tipos de público y las distintas líneas de mensaje. Que bueno, yo soy una muchacha de 19 años, pero si estoy gestionando la cuenta de una persona de 40, 50, ya el público no es el mismo, ya las maneras de contar, visualmente hablando sobre todo, ya las maneras de editar los videos, de decir lo que vas a decir, no puede ser igual. He aprendido mucho sobre todo eso, he aprendido mucho a manejar. ¿Cómo te has preparado? Consumiendo, desde la práctica. De todo se aprende, de las cosas malas también aprendes, ah, esto no funcionó, no lo voy a hacer, y así. Tú estás estudiando ahora en ELISA, uh-huh, pero no en la Facultad de Música, sino en la Facultad de Audiovisuales. Exacto. Cuéntame. Como te comentaba hace rato, que me gusta manejar muchas cosas al mismo tiempo. Si ya yo estaba haciendo música, porque estoy haciendo trampa, yo no estudié música en ningún nivel. Si ya yo estaba haciendo música y estaba como nutriéndome y conociendo por mi parte, quise aprender también de otra cosa, que fue audiovisuales, que de hecho me ha ayudado muchísimo a la hora de realizar los videos, de tener el conocimiento también a la hora de llevar las redes sociales. Entonces yo creo que fue una buena elección. ¿Y qué bueno, es lo que vas a estudiar? ¿En qué te vas a especializar? Me pido la especialidad este año, todavía no tengo la especialidad, pero quiero que sea guión, porque yo entré apasionada por escribir guiones y era una especialidad que no existía. Entonces este es el primer año donde la facultad abrió las puertas a que nos podamos graduar de guionistas y quiero intentarlo. ¡Qué fortuna! Exacto. Muchísimas gracias por venir hoy. No, muchísimas gracias. Por tu juventud, tu talento, explorando tantas esferas. Y nada, desearte que regreses pronto, que nos mantengas siempre atento a tu carrera. Gracias.
Converso con una modelo de talla grande, directora artística y profesora de técnica de modelaje. Ha gestado el proyecto inclusivo Ídola, que busca dar visibilidad a personas con características físicas diferentes a las impuestas por los grandes mercados de la moda. Llega a papel en blanco, Salmerona. Vamos a entrar ya en materia sobre cómo surge el proyecto Ídola. Ídola. A ver, Ídola es la consecuencia, me gusta decirle consecuencia positiva, de un proyecto anterior. Se llamaba Melosa, o sea, un proyecto de una directora anterior, de un equipo anterior al que tenemos hoy. Pero yo comencé a formar parte como modelo de ese proyecto y luego, según me fui integrando, como me enamoré de la idea de la moda inclusiva, de que todos tenemos un espacio en el mundo de la moda, independientemente de nuestro cuerpo, de nuestra forma. Y hubo un cambio de visión desde la exacto, moda. Exacto. Entonces, como veíamos que esto tenía mucho potencial, así nació Ídola. Un día, si soy sincera, al principio dije que no lo tenía planificado. Estaba en un buen momento en mi carrera como modelo de talla grande. Cuando dije, si empiezo este proyecto, me voy a ir por ese proyecto y luego mi carrera individual se va a ver un poco para acá, y me preocupaba bastante. Pero chica, te digo que no ha sido así. Ya casi vamos a tener un año de Ídola, y siento que al contrario, que he podido llevar ambas cosas y que una se complementa con la otra. E incluso creo que Ídola se sostiene sobre la idea de que si yo puedo hacerlo, ¿por qué otras personas no pueden? Tú eres la primera modelo cubana de talla grande. Sí. Así lo podemos decir así, sí, bien sí, rimbombante. Sí, sí. Desde ese punto de vista, porque tienes un compromiso con lo que produces, con tu material, y también tienes en cuestión de números muchísimos seguidores en redes sociales. ¿Cómo entonces tú estableces ese compromiso con el contenido que estás produciendo y a la vez, por supuesto, ser atractiva y vender, manejar los discursos de las redes sociales? Pues es una pregunta súper interesante y creo que hasta compleja de responder. Pienso que todo creador de contenido tiene un público. O sea, sea lo que sea que tú creas que puedes decir, va a haber alguien que va a quererlo escuchar. Y aunque tú no lo hayas hecho todavía, créeme que va a haber alguien que lo va a querer escuchar. O sea, no se llaman seguidores por decir seguidores, es que son personas que les interesa lo que tú haces, con quién estás, qué información de valor tienes para ofrecerle, porque va de eso. Y creo que mi contenido, si lo tuviera que describir a mi comunidad también, creo que mi contenido va de cómo podemos expresarnos, primero a través de la moda, o sea, primero como modelo de talla grande. Creo que siempre hubo un problema, una necesidad en el mundo, pero bueno, hablamos de Cuba, como para personas de diversas tallas, personas que tengan una talla complicada, pues no pueden vestirse. Y creo que resuelvo de alguna manera un pequeño problema a la hora de una persona de talla grande que no consigue qué ponerse, dónde buscarlo, o cómo combinar ciertos estilos al vestir y cómo querer expresarse. Pues creo que por ahí resuelvo un problema. Creo que buscar la creatividad dentro de lo que ya tenemos es parte también de mi contenido, o sea, de mi esencia, de mi nicho. Entonces, también está esta idea de formar, o sea, de inspirar al modelo que quiere comenzar, incluso tanto el clásico como el que cree que no tiene las condiciones para ser modelo. Dentro de los estereotipos que aún se manejan. Es que aún se manejan, sí, porque hemos avanzado, pero aún tenemos bastante camino que recorrer. Dentro de esos estereotipos, bueno, yo también pudiera ser modelo, y qué debo hacer para llegar a ese punto. Creo que voy por ahí y he ganado una comunidad grande. O sea, la veo grande porque... ¿Cuántos seguidores tiene? Bueno, actualmente 21.700. Es una cifra muy considerable. Sí, una redundando ahí más o menos. Que más que el número, creo que es una comunidad comprometida. Creo que es una comunidad fiel y... Que es lo más importante. Es lo más importante. O sea, independientemente de que quizás haya quien tenga más seguidores o menos. Es que al final, de nada vale ser viral o de repente tener un punto grande estadísticamente si luego esa comunidad no se queda, si luego esa comunidad no encuentra un hogar. Cuéntame de estas experiencias, sí, de la parte negativa, porque somos seres humanos y por supuesto las ofensas, incluso los criterios que son críticas no constructivas siempre nos van a afectar. Uh-huh. ¿Cómo manejas? ¿Qué experiencia tuviste con respecto a este tema? ¿Y qué... ¿Cómo la pudiste de alguna manera transformar en algo positivo para ti, para tu crecimiento? Sí, cómo no. De hecho, hay una historia
bastante puntual, que tú me estabas preguntando y yo estaba en la mente diciendo, esta historia es la historia. Cuéntanos. Sí, pues pasa que yo he ido, bueno, o sea, curiosamente, creciendo orgánicamente. Pero hubo un momento en el que yo hice un reel, ha comenzado a hacer reel, porque lo que hacía era postear mi trabajo como un catálogo. Instagram para mí era el catálogo de trabajo. Como un dossier. Como un dossier. Entonces ahí iba poniendo todo el trabajo que iba realizando. Y de repente se empieza a poner de moda el reel. Ah, bueno, vamos a hacer reel. Hago uno en específico que, bueno, se viralizó. Se viralizó porque decía, o sea, me acuerdo, era una tendencia, era un trend, que decía, o sea, tú ponías, soy tal cosa, debería seguirme tan mucho público, y en realidad ponías tus seguidores y no eran lo suficiente como para lo que eras. Esa es la idea del reel. Y yo puse, eres la primera modelo talla grande de Cuba, debería seguirte el mundo entero. O sea, es parte de la tendencia, esa era la línea que casi siempre se manejaba, y yo lo puse de esa forma. Y luego ponía la cantidad de seguidores que tenía, que eran en aquel momento 2000 tantos. No era un número tan grande. 2000 tantos. Y ese reel, me acuerdo, lo subo como en abril. Y en junio, fíjate. ¿Qué tiempo? Hay un tiempo. En el junio de ese año, empiezo a recibir notificaciones todos los días de ese reel. O sea, esta persona te ha seguido de tu reel, esta persona comentó en tu reel. Y era ese reel. Y de repente aquel reel tenía 50.000 me gusta, muchísimos comentarios. Y déjame decirte que pasé de tener 2.000 tantos a tener 20.000 seguidores. O sea, sí, casi todo. Es positivo, negativo en el punto de que un reel viral no te garantiza que esa comunidad se quede. Pero es un llamado a atención. Y cuando tú entras a mi perfil y dices, ¡ay, qué interesante! ¿Sabes? Como que tiene todo esto. Entonces eso ha hecho, esto fue hace un año y medio, y todavía tengo esa comunidad. O sea, que esa comunidad se ha quedado. Has construido un contenido que les ha gustado. Que les ha gustado y se ha quedado. Entonces, este reel, graciosamente, se viraliza por el hate. O sea, porque yo pongo este comentario trend de que debería seguirme el mundo entero y las personas respondían como, ¿quién te tiene que seguir? ¿Sabes? ¿Quién eres tú para seguirte? Eres petulante. O sea, eres como que autosuficiente tú después de decir algo así. Habían otros comentarios mucho más fuertes como que, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué hay que seguirte? ¿Porque te comiste Cuba entera? Cosas relacionadas a mi peso. Señora, lo que usted debe hacer es ir al gimnasio. ¿Sabes? Cosas de ese tipo. De, por favor, ay, quítanle el internet, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y de repente eran muchísimos comentarios de hate. Y que lo que hacen es movilizar aún más el reel. Exactamente, o sea, le dan más interacción al reel, más personas que lo van a ver. Instagram dice, ah, mira, esto está interesante, vamos a irlo proponiendo. Y el reel estuvo meses y meses así. ¿Cuáles son los planes futuros para Ídola y también para Salme? Bueno, planes futuros, estamos, queremos consolidarnos aún más en el mundo de la moda, porque este año ha sido introducción, o sea, todavía no es desarrollo y por supuesto no final, pero hemos estado introduciéndonos en el mundo de la moda y demostrando que sí es interesante una imagen diferente. Estamos viendo cómo las imágenes comunes, porque al final no es diferente, es común, ¿sabes? Es la persona del día a día que se ve reflejada en una marca, en un negocio, y luego dice, vamos a consumir, vamos a comprar, porque me siento representada, porque me siento ahí. Me identifico. Y me identifico. Entonces, Ídola tiene como idea seguirnos posicionando, o sea, seguir trabajando, seguir ofreciéndole al público cubano la posibilidad de ver moda, de que el trabajo sano dentro del medio de la moda, porque es algo interesante e importante también, que nosotros intentamos que, a pesar de ser artistas, siempre entre nosotros se mantenga este ambiente sano, de respeto, de que como es un medio inclusivo, tú tienes tu proceso, yo tengo el mío, y no somos para nada iguales. Por lo tanto, yo no me siento amenazada contigo, tú no te sientes amenazada conmigo, y esto hace que cada quien, exacto, es una familia. Que nos ayudemos a crecer mutuamente. Me siento muy orgullosa de que eso está resultando de esa forma, y quiero expandir ese espacio sano de trabajo en el medio artístico, o sea, en la moda en este caso, y ofrecerle al público cubano más cultura en cuanto a la moda, en cuanto al vestir, en cuanto a ver espectáculos de moda. Entonces, planes, el principal, tener un propio espacio donde podamos mostrar el trabajo que hacemos,
y nada, seguir posicionándonos, expandirnos a Cuba entera. O sea, eso es lo que tenemos como ídolo, nuestro plan principal. Y como Salmerona, seguir inspirando a más personas. Creo que ya abrí una puerta. Creo que le he dicho a todo el mundo, por aquí me puede pasar, mira, aprovechen, creo que eso. Y quiero poder tener la capacidad por encima de muchas personas que aún están en contra, o sea, que todavía les cuesta entender el cambio. Es muy difícil. Exacto, se logra. Exacto, tener el poder de ayudar a estas personas que muchas veces no tienen la misma convicción en sí mismo, o sea, la misma creencia la en seguridad. Sí mismo, la seguridad, que quiero ser esa persona, o sea, quiero seguir siendo y ser más aún una persona que pueda, por la que puedas pasar y llegar a cumplir tus sueños. O sea, Salma, agradecerte, sobre todo como seguidora que consumo tu contenido, felicitarte por esa generación tan joven que te sigue, cada más se está ilusionando y abriendo puertas a través de tu trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí. Y pues nada, aquí estamos. Y por hoy se me acaba el tiempo. Espero volver a verte en otro Papel en Blanco. Aquí, donde la creación comienza.